What the hell is going on? Está granizando. Mira. No, no, no. Oh, horrible. Okay. We're stuck. This is bad. ¿Qué, chicos? ¿Cómo están? Espero que mejor que nosotros. Bueno, que tampoco me he quejado tanto, lo hemos pasado bien, ¿cierto? ¿Qué? ¿Sí? Algo. Algo. Dentro de lo posible, lo hemos tratado de pasar bien. Es agotadísimo, pero estamos bien, de momento. Aún no termina esto. Bueno, les cuento, si vieron el título, ya lo saben, nos quedamos atorados. En Nueva York, luego de nuestra estadía en Los Ángeles, resulta que teníamos una escala antes de ir volver a Chile, una escala de primero California a Nueva York. En Nueva York teníamos una escala de 24 horas y luego íbamos a volver a Chile. Entonces pensábamos ya dejar las cosas por ahí en algún lugar, porque no tenemos muchas maletas, en verdad tenemos solo esto. Así que muy bien, no hicimos check-in de ninguna maleta. Llegamos a las 12 de la noche aquí. Entonces la idea era dormir en alguna parte, ir tempranísimo a la ciudad, hacer algún vlog, disfrutar y volver al aeropuerto en tiempo récord. Vamos a poner la camarita por aquí, más cómodo. Bueno, 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 ¿qué pasó? Hola. Bueno, la cosa es que nuestro primer vuelo se retrasó. Esperamos como 2 o 3 horas más o menos porque llegamos a la hora justa, así como todo en regla. Todo bien. Y se retrasó el primer vuelo, ok. Luego el avión se fue un poco más lento de lo normal, entonces hubo un retraso porque había una tormenta eléctrica en la mitad. Vi esa tormenta eléctrica por la ventana y dije, uy, está fuerte. Llegamos a Nueva York y ya estábamos pensando así como, ya, ¿ahora qué hacemos? Resulta que había que hacer el check-in de nuestro siguiente vuelo y ahí perdimos algo de tiempo, no había nada para comer ahí, no había nada para dormir. Estaba todo cerrado y había música muy fuerte y queríamos dormir en cualquier parte, en verdad, para poder ver Nueva York, conocer un poco. La cosa es que al final nos cabreamos tanto, estábamos cansados, llegamos tarde. Y yo le dije, ya da lo mismo, vayamos a cualquier hotel y durmamos. Sí, bueno, nos cabreamos, agarramos un Uber así al hotel más cercano. Nos salió carísimo y tuvimos que pagar 2 noches por el horario. Perdimos la mitad de un día. Bueno, la cosa es que el siguiente vuelo ya lo teníamos 24 horas después ya y empezó la tormenta. Un calor de 35 grados, así como tropical, como cuando vas a, como cuando fuimos a Lima. Era como ir a un sauna. Sí, era como un sauna, hasta sentías ese olor a cuerpo en el aire. Y de un momento a otro dijimos, ya, no importa, igual vamos a ir con todo y esto al centro a cocernos vivos. Duramos como 10 minutos afuera del hotel, volvimos y empezó a granizar. Había tormenta eléctrica, la tormenta eléctrica que vimos en el vuelo, así al lado de nosotros. Nos alcanzó. A mí me dan miedo los rayos, entonces cuando íbamos volviendo estaba así como, tengo pánico. Bueno, tengo fue pánico. Una tormenta eléctrica importante y ya se estaban cancelando vuelos y nosotros dijimos, los planes de ir al centro se jodieron, así que nos quedamos todo el rato en el hotel hasta que, no sé, obtener noticias del vuelo o lo que sea. La cosa es que el vuelo no se cancelaba. Nuestro vuelo no se cancelaba. Podíamos cambiarlo, pero al final no nos dejó por una cosa de que nosotros lo compramos por una agencia y no se pudo. Al final ya, llegaron como a las 9 de la noche, tomamos el Airport Shuttle, que nos conecta gratis desde el hotel hasta el aeropuerto a las 9. ¿Y qué pasó? Era raro porque veíamos como los vuelos que estaban a los lados de nosotros estaban siendo cancelados. Y salía como alerta de tormenta. Sí, ya lo olía, así como llegaron las 12 de la noche. Esperaron hasta el último momento para decirnos en el terminal, no hay piloto. Y no sé si será la verdad o no, pero bueno, dijeron, no hay piloto, se cancela esto, se van mañana a las 10. Y empezó el show. Se supone que nos iban a reagendar el vuelo, nos iban a dar comida, lo que sea, nos iban a agendar esto del hotel, ok, transfer, así un vehículo gratis. Se cayó el sistema. De toda American Airlines, para todos los vuelos del terminal. Y caos. Habían unos vuelos que iban a Qatar, unos vuelos que iban a no sé dónde, a qué país. ¿Qatar? ¿Emiratos Árabes? Por ahí, no sé. Por un lado estaban como ay. Y nosotros estábamos la weón. Y al otro lado también estaban como ay. Nos tomamos con calma,
se cayó el sistema durante horas, hasta como las 2 de la mañana, algo así, 3. De repente hubo un pequeño respiro porque nos dispersaron a todos en diferentes oficinas. Cambiando de casilla todo el tiempo. Porque la cosa no avanzaba, la fila de reclamos no avanzaba nada porque el sistema estaba caído. Entonces nos dispersaron para que se viera menos caos. Obtuvimos el hotel, todo. Y de repente iba llegando una familia, una señora chilena, y nos dijo, oh, es que se equivocaron. Y el hotel que nos asignaron estaba lleno. Y yo así como, lo otro es que este vuelo se fue atrasando y atrasando y atrasando. De las 10 de la mañana se cambió a las 1, después a las 2, y así. No sé a qué hora es el check-out de ese hotel al que nos enviaron, pero lo bueno es que tenía reservas. Una pobre familia tuvo que pedir habitaciones extras porque el voucher era solo para una habitación, una noche. De hecho, lo vimos de vuelta a esa familia como de 5 o 6 personas y dijeron, oye, nos asignaron una habitación que estaba ocupada y encontraron a una persona ahí desnuda, durmiendo. Adentro, durmiendo, y yo, uy. Ojalá que no nos pasara a nosotros. De hecho, le dije a Lady como, Eddie, ¿puedes entrar tú por si acaso hay alguien? Sí, así que antes de que entrara ella, yo entré, desnudo, evidentemente, para yo asustarlo a él. No quería asustar respeto. A mí, poner respeto así. Y no, estaba vacío, así que muy bien. Ay, no se los mencioné. Estamos en Brooklyn. O no sé si lo mencioné, pero miren esa vista que tenemos allá. Bueno, allá al fondo se ve más lejos de lo que es. De hecho, les dejaré una pequeña fotito que hice desde la ventana con el teleobjetivo o con algunos lentes variados. Bueno, esto es lo más cerca que vamos a estar hoy, al menos. Esta escala de 24 horas se nos pasó a una escala de 36, bien jodida, porque tenemos que estar de allá para acá, de allá para acá, y no podemos ir a la ciudad a donde nos interesaba. Y mira, nos acaba de llegar otro email. Nos acaban de volver a atrasar el vuelo a las 4 de la tarde. Mira, eso sería muy bueno si no fuera porque el checkout del hotel generalmente es como a las 11, algo así, entonces no sé si podríamos dejar esto aquí. No creo, porque el voucher nos decía que solo podíamos estar una noche aquí. Y si queremos más tiempo, tendremos que pagar extra. Así que está tan cerca y tan lejos. Espero que salga lo mejor. Pero bueno, estamos en Nueva York. Felicidades. ¿Querías Nueva York? Aquí la tienes. Bastante curioso Nueva York. Ya extraño Los Ángeles. Y Chile también. Sí, Chile es maravilloso. No te voy a mentir. Los mantendré atentos, al tanto, en caso de que nos vuelvan a retrasar, a ver si esta aventura se alarga. Nada más que decir de momento, y espero poder contactarnos en Chile. Nos vemos, y hasta la próxima. Nos vemos.